Una información de último minuto, Lisbeth. Te cuento que la suspendida jueza de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís, Aleida Jiménez Acosta, defendió que la decisión que tomó en el caso Quirinito la tomó avalada por certificaciones enviadas por médicos que lo atendieron y por el médico legista. Jiménez Acosta justificó por qué solicitó que un oncólogo de la ciudad de San Francisco evaluara al recluso. Era para tener, según ella, una tercera certificación de la enfermedad que padecía él. Asimismo, la magistrada suspendida dijo que se enteró por los medios de comunicación que el Consejo del Poder Judicial la había suspendido. Nosotros no somos médicos. Nosotros tenemos que avalar lo que digan los médicos. O creer más bien en lo que han dicho los médicos. Hay tres médicos diferentes que son los que hablan. Aquí yo se lo puedo mostrar. Yo me he sorprendido hoy muchísimo que cuando anoche en los medios de prensa que yo estaba suspendida. Porque en verdad el 334 es que dice que cuando una persona tiene una enfermedad grave o terminal, no dice Quirinito, ni dice fulano, sino cuando una persona padece. Mira lo que dice aquí. Que en los casos previstos en el artículo 342, me equivoqué ahorita, del Código Penal, para que sea posible la modificación del régimen de ejecución de la pena, son los siguientes: cuando sobrepasa los 70 años, cuando padezca una enfermedad terminal o un estado de demencia sobreviniente con posterioridad a la comisión de la infracción. En este caso se dieron todos los elementos. Entonces, ¿por qué la suspensión? ¿En qué se basa la suspensión? No sé. Magistrada, cuando usted ordena a este interno que visite al centro oncológico, específicamente, ¿usted lo ha enviado a donde doctor Garabó o quién lo envía a donde doctor Garabó? Ahí lo envió el Ministerio Público, porque yo lo que ordené fue que fuera al oncológico, al hospital, nada más. Bueno, la suspendida jueza Jiménez Acosta insistió en que tomó la decisión de cambiar la prisión preventiva a prisión domiciliaria a Quirinito por el grave estado de salud que certificaban los médicos y que en los procesos estuvo acompañada del procurador adjunto Felipe Restituyo, también de San Francisco de Macorís. Información de último momento, dándole seguimiento a este caso del que hablamos al principio del programa.